directo al liderazgo? Antes de que me respondáis, vamos a ponernos de acuerdo en la de, lo que podemos entender como definición de liderazgo o de liderar. La Real Academia de la Lengua lo define de la siguiente manera. Dirigir, liderar es dirigir o estar a la cabeza de un grupo, de un partido político, de una competición, etc. ¿Os parece? ¿Estamos todos de acuerdo en que liderar Liderazgo es la consecuencia de ir en una dirección, de tener un rumbo y seguir esa dirección y ese rumbo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? Ok. Tomemos esta premisa como definición de liderar o de liderazgo. Entonces yo os pregunto, ¿cuál es la consecuencia de la falta de liderazgo? Ya sea en una empresa o en una persona. ¿Cuál es la consecuencia? Los zombies. Los zombies es el resultado de una falta de liderazgo. Pero no solamente los zombies de las películas que van correteando de un lado a otro. No, no. Los zombies de cualquier gran calle, de cualquier gran ciudad. Ahora mismo, si saliéramos a la calle, veríamos a un montón de zombies. A lo mejor son otras posturas, no van con los brazos así, pero son personas y empresas que, si las ves con el paso del tiempo, con la perspectiva que da el tiempo, Verás que se están constantemente moviendo, pero en verdad no se dirigen a ningún lado. Y es una pena, porque no dejan de moverse, de consumir energía, de esforzarse, pero no van en una dirección, no van en un rumbo. Y muchas veces también nos ocurre a nosotros, cuando diferentes fuerzas externas a nosotros nos influyen y nos van moviendo de un sitio a otro, cuando diferentes fuerzas al final nos empujan a ir a diferentes lugares que no siempre son los que nosotros queremos. Puede ser una llamada urgente de un cliente, puede ser la llamada de nuestra madre o de nuestro padre o de la pareja, o cualquier otro elemento que en muchas ocasiones nos distrae de cuál es el rumbo que nosotros habíamos decidido en principio tomar. Y cuando estás dejándote llevar por todas esas fuerzas, nunca sabes dónde vas a terminar. ¿Cómo podemos resolver esto? Yo, por lo menos, supongo igual que vosotros, en el colegio aprendimos que una fuerza, para ser restada, al menos, tiene que ser como mínimo igualada, para por lo menos paralizarla por otra equivalente. Y si puede ser, para que, como digo, sea restada, tiene que ser superior a la otra fuerza. La nueva fuerza de la que me gustaría hablaros es la inspiración. Con la fuerza de la inspiración, vosotros sí vais a poder tomar una dirección y, aunque a veces haya vientos, haya otras fuerzas que os empujen, que os muevan, Poder mantener esa misma dirección. Pero la inspiración no así a seca, sino las seis fuerzas que componen la inspiración. La primera de ellas, bueno, y antes de nada, la inspiración nos llevará al liderazgo, al liderazgo de uno mismo. La primera de las fuerzas es el moderado, los modelos. Jan Mouse eh, Schumann, del Instituto Max Planck de Cibernética Biológica, a base de hacer una serie de experimentos, determinó. Que cuando te fías de tus sentidos, intentando en ir en línea recta, en verdad tus sentidos te engañan y terminas dando vueltas. Ni siquiera tenemos que irnos tan lejos a, a averiguar esto, con que nos pongan en cualquier ciudad que nos conocemos, con que nos dejen en un simple bosque. Nos vamos a dar cuenta cómo pasamos 20 veces por el mismo lugar intentando en verdad ir a otro sitio. Nos ha ocurrido a todos, antes o después. Por esto necesitamos modelos. ¿Un modelo qué es? Un modelo es un mapa, es una ruta. Es alguien que ya ha logrado los resultados que tú quieres lograr. Es alguien que ya está haciendo eso que tú quieres hacer. De forma y manera que tú aprendes, imitando sus comportamientos, qué es lo que tú tienes que hacer. Hay una cita que todos conocemos de Einstein que dice que no hay mayor síntoma de locura que esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y os invito a que hagamos una lectura distinta de esta famosa cita. Quiere decirse que si una persona hace algo siempre, y obtienes siempre ese resultado y tú lo imitas, también lograrás, haciendo exactamente lo mismo, obtener su buen resultado. Por lo tanto, necesitamos mapas, modelos, rutas. De personas que además nos faciliten entender que las posibilidades son más amplias de las que normalmente entendemos o vivimos. Vivimos normalmente en un espacio súper reducido, en un espacio muy pequeñito en el que parece que lo que hay al otro lado es incertidumbre, es miedo el qué dirán de mí si me salgo de esta posición, de esto que es lo que me han enseñado, lo que siempre ha sido así en mi entorno, en mi familia, ¿qué puede ocurrir? Necesitamos poder ampliar ese campo de seguridad y entender que las posibilidades, lo que es posible y lo que no es posible está mucho más allá de lo que al día de hoy creemos. Necesitamos una fuerza de inspiración que nos permita ampliar nuestras posibilidades. Necesitamos además la fuerza de la inspiración que nos permite crear nuevas alternativas. Todos conocemos un montón de opciones para estudiar, para trabajar, para encontrar pareja, para cual, casi cualquier cosa. La vida, la sociedad nos da muchísimas opciones. El problema que muchas veces nos encontramos es que esas opciones ya están muy mañidas, ya están muy recorridas y hay mucha gente en esas opciones. Por lo tanto, os invitaría a que, al igual que Aníbal Cartaginés en su día dijo, Creare, encontraremos un camino, o lo crearemos. Vosotros os inspiréis para crear nuevos caminos. No solo encontrarlos, sino que los creéis. Porque a través de crear nuevos caminos, sintonizaréis con quiénes sois realmente. Y esto es clave. Hay veces que te, te, te puedes preguntar quién soy yo realmente. Pues, y hay veces que sí tengo respuestas y hay veces que no las tengo. Y no sé quién soy en algún momento o en algún caso concreto. Pero, sin embargo, cuando veo reflejado algo de mí en otra persona, en una idea, en una institución, sí me reconozco, sí me identifico. Y eso me permite empezar a conocerme también quién soy. A veces no mirando hacia adentro, sino mirando mi reflejo en otros. Como cuando sintonizas la radio. Hay veces que sintonizas la radio de estas antiguas, no de las de ahora de botones, en las que sintonizas, que sintonizabas con hercios. Y había música que no sintonizaba contigo y cambiabas y había otra que sí sintonizaba. Y a través de esa sintonía, de esa música, detectabas cuál podía ser tu estado anímico en ese momento. Si te hubieran preguntado, antes, a lo mejor no sabrías decir, pero en función de la música dices, pues es verdad que parece que estoy más animado porque esta música me tira y la otra no. Además, la fuerza de la inspiración es una fuerza que te da dirección. Porque te inspira a ir del punto A donde estás al punto B donde quieres estar. Te muestra caminos, te muestra alternativas, amplía las posibilidades. En definitiva, te da rumbo y te da dirección. Y es importantísima, además, la última de las fuerzas, que es la personalización. La inspiración no se puede imponer. La inspiración es algo que tú recoges. Te pueden ofrecer, como cuando estás en una fiesta, en un catering, y ves a camareros que pasan con un montón de bandejas. Así te pueden ofrecer la inspiración, pero serás tú quien, por selección propia, eliges con qué te quedas y con qué no. Y esto es crucial, porque lo importante no es todo lo que coges, sino lo que haces con ello. Lo importante es que cojas la inspiración que a ti te va bien y trabajes con ella y desarrolles a partir de ahí. Y esta inspiración, como decíamos antes, estas diferentes fuerzas, sí te van a empujar. En una única dirección que es la de tomar las riendas de tu destino y liderarte a ti mismo que es la primera base del liderazgo ser capaz de tener de ser líder de ti mismo antes de siquiera liderar a otras personas es muy difícil que yo pueda liderar a nadie si ni siquiera controlo mi propia vida ni siquiera tengo un mínimo de dirección en mi vida y cuando has escogido estas fuerzas y ya estás empezando a liderarte a ti mismo es fundamental para hacer una buena construcción de ese autoliderazgo el trabajar desde cuatro pilares fundamentales del autoliderazgo. El primero de ellos es la aceptación y cambio. En muchas ocasiones vivimos nuestra vida como si cogiéramos un frasco de estos de cristal, nos fuéramos a una charca, lo llenáramos con lo que tenemos allí, ya sean pues eso tierra, hojas, diferentes objetos, diferentes elementos que están allí en la charca, incluso el agua. Y constantemente lo batiéramos. En verdad, muchas veces esta es nuestra vida, totalmente batida. ¿Y qué es batida? Batida significa que estamos saturados de información. En muchos casos ni siquiera es información, son datos. En muchas, muchas ocasiones estamos saturados de cosas pendientes para hacer, listas pendientes de hacer interminables. Estamos saturados de llamadas pendientes por realizar. Estamos saturados de peticiones, de deseos que nunca parece que vayamos a llegar a tenerlos. En cualquier caso, todo lo que estoy hablando, que yo creo que todos los que estamos aquí lo vivimos de una forma u otra, no soy yo. Es una vida en la que me he metido, que me está agitando. Pero no soy yo, yo soy mucho más que eso. Por eso es importante, pres, imprescindible, para que este pilar sea sólido, con buenas raíces, dejar posado el, el frasco. Y verás como poco a poco las cosas que son pesadas, que te lastran en tu vida, en tu liderazgo, van al fondo. Y las puedes identificar muy fácilmente. Y también vas a poder identificar muy fácilmente esas otras cosas que suben a la superficie y que te podrás acarrar a ellas. Y provocar el cambio que necesitas provocar para conseguir los resultados que quieres conseguir. Otra de los elementos importantes, de los pilares importantes, es sanar las relaciones. Todos vivimos en una matriz relacional. Todos conocemos... A muchas personas e incluso según estudios se dice que nos separamos de cualquier persona del mundo como mucho a través de otras seis intermedias yo empiezo a dudarlo creo que estamos ya en cuatro o cinco porque me encuentro cada dos por tres con casos impresionantes de que entre mí y yo, o sea, entre yo y otra persona incluso el presidente de Estados Unidos hay incluso a veces una persona que lo ha conocido que ha tenido contacto es decir imaginemos cuán de nutrida está esa matriz. Pero es muy difícil avanzar hacia adelante cuando tienes una matriz contaminada hacia atrás, cuando en tu pasado, incluso a lo mejor en tus relaciones actuales, tienes relaciones no sanas, cuando ni siquiera tú sabes cuál es tu ubicación. Es decir, no sabes qué pinto yo aquí, en esta empresa o en esta familia, cuál es mi papel, qué represento, qué aporto o qué me aportan. Por lo tanto, es importantísimo reubicarte en las relaciones, de una forma sana, para poder construir desde ahí hacia arriba. Y esto nos lleva al siguiente pilar, que es crucial porque todos, de forma consciente o inconsciente, trabajamos y vivimos desde él, que son los diferentes personajes con los que vivimos. Es lo que Joseph Campbell denominó el viaje del héroe, a través de los cuales nosotros en nuestra vida, a veces incluso en un mismo día, vivimos desde diferentes arquetipos, a veces somos el villano de la película que es nuestra vida. A veces somos el mago y hacemos magia. A veces somos el héroe incluso. Pero no todos los héroes son iguales. Hay héroes y hay héroes. Está Superman, está Batman, incluso está Frodo, el pequeñito de Frodo, el Hobbit, el Señor de los Anillos. Pero cada héroe tiene unas características muy específicas que le hacen único. Igual que aquí no hay ni una sola persona que sea idéntica a otra persona, ni dentro ni fuera de la sala. Por lo tanto, es imprescindible que conozcas, en primer lugar, cuáles son los personajes que estás viviendo en cada momento y, en segundo lugar, cuáles son las características que hacen único a ese personaje. Porque de esa forma podrás dejar abajo los, las cosas que pesan de ese personaje y agarrarte a las cosas que potencian ese personaje. Insisto, para lograr los resultados que tú quieres, porque no nos podemos olvidar que el liderazgo lo hemos definido como un rumbo, como una dirección, un lugar al que queremos llegar. Y cómo no podía ser de otra forma, el cuarto pilar es la rueda del liderazgo. Porque el liderazgo no es un destino. El liderazgo tiene un origen, pero a partir de ese origen... Constantemente está circulando. Una vez que empiezas a liderarte, no hay un momento en el que llegas a liderarte al 100%, porque en todo momento vas a poder absorber más inspiración. En todo momento vas a poder profundizar en tener mayor aceptación de cosas nuevas que vas descubriendo de ti y cambiar aquellas que vas descubriendo de ti que sería potencialmente interesante cambiarlas. En cualquier momento te estás constantemente relacionando. Ahora mismo nos estamos relacionando. Hace dos horas no nos relacionamos. Ahora sí y tendrás que volver a gestionar esas nuevas relaciones y así sucesivamente de forma que una vez que empiezas como una rueda que es no dejas de girar no dejas de poder seguir profundizando en tus raíces en tus cimientos en tus pilares absorbiendo fuerza de la inspiración pero y a dónde te lleva cuál es el paso siguiente que quieras o no vas a dar o se va a dar ni siquiera sin, o sea, incluso sin tu consentimiento es que es inevitable que cuando tú vives una vida inspirada, en la que te lideras a ti mismo, termines emitiendo fuerzas como las mismas que has cogido. Es decir, tú pasarás a ser el modelo que otras personas, porque así lo deciden, se fijarán, intentarán imitar, intentarán copiar, porque les gusta. Tú serás una persona que a ellos les facilitará el ver que las posibilidades se amplían, porque te ven ampliar las posibilidades y surgirá la duda de ¿y si yo también puedo? Además serás una persona que les facilitarás crear nuevas alternativas, no conformarse con las que ya existen, sino crear otras opciones distintas. Sorprenderás con nuevas alternativas y también eso les hará sintonizar e incluso identificarse contigo y decir, yo también siento que algo de eso hay en mí, como cuando sintonizabas esa emisora, esa canción, algo de eso también tengo yo. Y además aprovecharán la dirección que tú llevas y cogerán esa misma dirección porque sintoniza. Y todo esto lo harán de forma personal, democráticamente, porque ellos lo deciden, no porque tú se lo inculcas. Tú solamente, como un camarero en una fiesta, pasas mostrando quién eres, qué es lo que haces, cuál es tu liderazgo. Serán ellos los que escojan. ¿Y qué ocurre cuando estas fuerzas que tú cogías de inspiración, de repente, Salen hacia afuera. Y in, inevitablemente pasas a liderar a estas personas. Y terminas liderándolas. Porque ellos te eligen voluntariamente. No eres tú quienes has elegido. Habrá algunos con los que no sintonices y no querrán ser liderados por ti. Ok, pero habrá otros que sí. Y aquí la, la clave está en que nuevamente esos cuatro pilares vuelven a extenderse hacia afuera. Y tú serás quien facilite la guía para que esas personas dejen posar lo que les pesa y se agarran a lo, a lo que les lleva más lejos. Tú serás quien les facilitarás y te posicionarás, porque al posicionarte tú mueves todo el tablero de juego en tus relaciones. No solo te mueves tú, sino que al moverte tú cambia todo el tablero, como si fuera un ajedrez. Además, tú eres consciente de que esa persona es mucho más que los personajes que a lo mejor en ese momento está representando. Y por supuesto, de forma conjunta, entráis todos en la misma rueda. De forma que la inspiración que tú absorbes, de una forma inevitable, te va a llevar a liderar tu propia vida, a tomar tu dirección. Y esa fuerza, contrarrestar otras fuerzas que te vendrán de un modo u otro desde el exterior. Inevitablemente, una vez que tú ya estás liderando tu vida, habrá quien se fije en ti y le gustes y quiera inspirarse, se inspire en lo que tú haces, en tu vida. No necesitamos ser famosos ni salir en la televisión para poder inspirar a otras personas. E inevitablemente, automáticamente, también liderarás. ¿Os imagináis una vida, una vida inspirada, de la que no tengas que tomarte vacaciones? Es posible, existe, hay un camino directo al liderazgo. Muchas gracias.